Es que sí siento el odio que tienen contra mí. Muchísimo. O sea, como mucha... Se llama envidia. Mucha envidia, envidia, exacto. Me tienen envidia. Mucha envidia, como que de mujer, ya lo siento demasiado. Ariadna explota contra Paulo y es que luego de que Ariadna se enterara de que Paulo tiene planeado sacarla a ella para así debilitar a Lupillo, Ariadna se molestó mucho y le confesó a Lupillo y a Lana que siente la mala vibra de ellos y que se le hace muy bajo que actúe de esa manera, agarrándola contra ella para así vengarse de Lupillo. Y es que Ariadna sabe que cualquier cosa puede pasar en la eliminación. Y a pesar de que Lana le dice que no tenga miedo de ir en esta eliminación, Ariadna no se quiere confiar y teme que el plan de Paulo salga. Es lo más bonito. Yo nunca es bello. No. Qué bien. Oh. Hola, Paulo. Pero sí, están con ese plan, si tenemos que... Se nota. Hacer algo estratégico y maquiavélico. Aparte, o sea, yo no entiendo. O sea, es bueno ser seguro de sí mismos, pero ellos piensan. Pero eso es mala leche. Ellos piensan que son nuevos y que ellos van a. O sea, ellos nominados. O sea, sacarte a ti. O sea. Nosotros. De verdad no entiendo. O sea, en una nominación no dicen ellos y Ariadna. O sea, creen que Ariadna va a ser la Gesalia, de verdad. No, está bien. Yo dije a ese descompenso. ¿En qué momento? ¿En qué cabeza? Yo porque lo veo, por ejemplo... Eso no va a dejar saber. ¿Qué le vas a decir? Es igual. Qué culero que quiere darme el talón de Aquiles. Pensé que eras más hombre, cabrón. Mm. Cabrón. Así, en parte esas fueron las palabras, talón. ¿Eh? Ya, esas fueron las palabras exactas, talón de Aquiles. Yo que necesitaba ese momento de... Si me ve el lunes, te autorizo para que le des palo. Si lo ves ahí, no manches. No, Ariadna, de verdad. O sea, Ariadna, de verdad. Qué buena onda. O sea, hay cero probabilidad de que tú seas la que se vaya. No, no, no es cero tampoco. Cero. Se cayeron las torres gemelas. ¿Qué? Que no hay posibilidad alguna de que... Ella dice que es serio. Yo digo, no, se cayeron las torres gemelas. Sí. Posibilidad de todo. Tú no te vas a ir. Tú no te vas a ir. Es que sí siento el odio que tienen contra mí. Muchísimo. O sea, como mucha... Se llama envidia. Mucha envidia, envidia, exacto. Me tienen envidia. Mucha envidia, como que de mujer, ya lo siento demasiado. Demasiado. Pero... Sí se siente. A ver el pelo. Voy a cambiar la manera de hacer los votos. ¿Que me acompañaron a qué? Me los van a copiar. Cuando te vi a ti, okay. Lo tengo que hacer porque así ellos van a decir, ah, cabrón, ¿por dónde va este pedo ahora? Porque ya vienen con la hora de hacerlo ya, muy fuerte. Ellos vienen viendo el show de afuera. Y vienen viendo cómo le he enseñado al Clovis a hacer las cosas. Entonces se las voy a voltear. Y yo lo voy a hacer para que digan, oh, shit. ¿Y lo hacemos nosotros también? ¿Eh? ¿Y lo hacemos nosotros también? Ya viéndolo tú. Pero, por ejemplo, ahorita, este posicionamiento que yo sé que se van a poner detrás de mí y eso, yo iba a ser más como que, o sea, no voy a decirles nada, no les voy a dar mucho como... Como que no les voy a responder mucho. Ni siquiera Maricuri. También tiene que ver parte ella. ¿Eh? Ella también tiene que ver parte. No, que es, obviamente ella es la que le está contando todo. Pero digo que cuando ella se ponga detrás de mí, yo
y me va a decir cosas feas y yo como que ni le voy a decir mucho.